COVID-19. Sigue las indicaciones de la OMS y las autoridades de tu país. Quédate en casa, si no es muy necesario que salgas, y disfruta recorriendo el mundo con Crónicas de Diamante. Helsingborg es una ciudad de la provincia de Escania, en Suecia, situada al lado del estrecho de Son, que cuenta con una población total de 112.550 habitantes. Es un área de 41 kilómetros cuadrados, más altura media de 10 metros sobre el mar. Helsingborg pasó a formar parte de Suecia tras el Tratado de Roskilde al finalizar la Guerra Dano-Sueca en 1658 y es una de las ciudades más antiguas de ese país al ser fundada de forma oficial el 21 de mayo de 1085. Helsingborg tiene un clima oceánico típico del sur de Suecia, con medidas anuales de 11 grados centígrados, y basa su economía en la industria y el comercio internacional, con varias compañías como IKEA o Nicorette establecidas en la ciudad. Helsingborg, con sus numerosos edificios antiguos, es una pintoresca ciudad costera, siendo una mezcla de antiguas iglesias construidas en piedra, una fortaleza medieval en el centro de la ciudad y edificios comerciales modernos. Las calles de la ciudad varían desde amplias avenidas hasta pequeños callejones, destacando de entre ellas Kulayatan, que es la principal calle comercial peatonal de la ciudad y fue la primera peatonal comercial de Suecia. Merece verse en la ciudad el Sofiero Palace, que era una de las mansiones de campo de la familia real sueca, siendo comprada en 1864 por el príncipe Oscar de Suecia y su esposa Sofía de Nassau, y completado como palacio en 1865. Destaca en Helsingborg la Kärnan, que es una torre de estilo medieval y la única parte que se conserva de una fortaleza danesa más grande que se construyó en 1310 y que fue restaurada entre 1893 y 1894, respetando su diseño original. La Casa Cultural Dunker, nombrada así en honor al industrial y emprendedor Henry Dunker, es un museo y centro de arte inaugurado en los años 60 con una temática basada en rastrear la historia desde la Edad de Hielo a la actualidad.
No puede perderse en la ciudad el Ramlösa Brunnspark, que es un parque de más de 15 hectáreas que consta de un bosque caducifolio, céspedes con grandes árboles, jardines y hermosas vías que formaban un spa en el siglo XIX. Por sus bellas vistas, sus edificios históricos y la naturaleza que le rodea, la ciudad de Helsingborg es un destino que merece conocerse en el Reino de Suecia. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Tengo que volver a casa. Oh, ¿te irás sin tu vato? Digo, ¿sin tu bote? No quieres perderlo, Georgie. Bill te asesinaría. Fíjate. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.